En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de la biblioteca del futuro y de la incursión de Valeria Luiselli, la primera escritora latinoamericana en participar, que se incorpora junto con Margaret Atwood, Can Can, Carl Over, para formar parte del Future Library, un proyecto artístico que dura 100 años y que fue creado por la artista inglesa Katie Patterson. Reseñamos el filme de ciencia ficción Crimes of the Future y la serie animada de Netflix Pluto. En Fast Forward, hablamos de AI PIM, la reacción de Bad Bunny ante la IA y el primer AI Video Generating Hardware. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hoy he decidido ser Buzz Lightyear. Permíteme que me explique. No sé cuántas veces has visto o no la película de Toy Story, pero yo la he visto al menos unas 10 veces, algunas por gusto e iniciativa propia y otras por el gusto de compartir. Sin embargo, nunca la había reflexionado como hasta ahora. Sucede que a lo largo de mi vida he sido un alma inmensamente curiosa, y si bien eso me ha traído muchas satisfacciones, también me ha hecho sentir como Buzz Lightyear en la primera película de Toy Story. Me refiero a ir por ahí con tu traje espacial en un planeta extraño, intentando explorar, intentando cosas en las cuales seguramente te equivocarás, creyendo que tienes habilidades que no tienes, pero convenciéndote de que las tendrás, no interpretando la realidad de la manera que otros consideran correcta, hasta que llegas a un punto en el que te das cuenta de que muchas de las personas a tu alrededor hace tiempo que la vida los convirtió en Woody. Neuróticos, aprensivos, creyendo tener certidumbres, creyendo saber dónde están, creyendo saber quiénes son y enojándose porque creen que como vos no te das cuenta de que, al igual que ellos, eres un juguete. ¡No es un guardián espacial! ¡No lucha contra el mal, ni dispara rayos láser, ni vuela! Disculpa. ¿Ah? ¡Vaya! ¡Eso sí es aerodinámico! ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Son de plástico! ¡No puede volar! Es una amalgama de carbono de terilio y puedo volar. ¡No, no puedes! Sí, puedo. ¡No puedes! ¡Sí! ¡No puedes! ¡No, no! ¡Puedo volar por el cuarto con los ojos cerrados! Muy bien, hombre de lata. ¡Pruébalo! Está bien, lo haré. Y creo que en el fondo no es que Woody sea malo o odie a Buzz. Es más, ni siquiera creo que quiera hacerle daño. Simplemente, por un lado, anhela ese poder de imaginación, esa ingenuidad, esa creatividad, ese nivel de esperanza. Y por otro, intenta hacer que Buzz se vuelva una persona funcional. Quizás porque cree que es un modo de protegerlo del desastre. Así que intenta forzarlo a asumir la realidad correctamente, lo que sea que eso signifique. Y Buzz resiste. Resiste todo lo que puede hasta que un día encuentra una pantalla y descubre que, en efecto, es un juguete. Y ahora Buzz tiene el corazón roto porque la única cosa que mantenía su ánimo era vivir en la incertidumbre, vivir abierto a las posibilidades, vivir receptivo a la imaginación, y de pronto tener esa certeza lo ha destrozado. Sin embargo, este momento es un punto crucial en la historia, ya que Buzz pasa de negar su verdadera naturaleza a aceptarla y entiende que, a pesar de no ser un guardián espacial real, todavía tiene un papel importante como un juguete que puede, pues eso, jugar. Por eso, en un mundo de goodies, elijo ser vos. ¡Al infinito y más allá! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Volaste estupendamente! Encontré a mi compañero. Oh, gracias. Gracias a todos. Gracias. Eso no es volar. Eso fue caer con estilo. Este audio que acabas de escuchar es el resultado de un texto de un
experimento que comenzó hace casi 2 años, llamado Traficante de Ideas. Y Traficante de Ideas ha sido para mí un proyecto que por primera vez me enseñó que los proyectos no te pertenecen, que una vez que esa idea sale de tu mente, toma su propia vida. Y a veces ese experimento te enseña cosas. Traficante de Ideas me ha enseñado un montón de cosas a lo largo de estos casi 2 años, pero creo que esta es la lección más importante. Aceptar quién eres, aceptar que eres un juguete o aceptar que eres cualquier otra cosa que tú creas ser. Y una vez que lo aceptas, el dolor se va porque deja de ser inconsistente con la persona que esperas ser y te conviertes en la persona que realmente eres. Este es el tipo de reflexiones que comparto semana a semana en este experimento, que no sé a dónde nos va a llevar, no sé cuál sea la siguiente etapa de este proyecto, pero lo que sí sé es que voy a poner mi mejor esfuerzo para darte mi mejor versión y compartir contigo todos estos cuestionamientos y dudas y miedos e inseguridades que al final del día, a través de la creatividad, se convierten en herramientas que nos ayudan en este camino de la búsqueda interna y de ser quienes somos y de convertirnos en lo que sea que venimos a ser en esta experiencia. Yo soy Fernanda Rocha. No olvides suscribirte a Traficante de Ideas, que puedes encontrar en traficantedeideas.club, así como club. Y nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó. Fer, me encantan estos ejercicios cuando escribes algo que se publica en alguna de nuestras plataformas, ya sea en la BCI o en algún translator o newsletter que hemos estado publicando. Y de alguna manera escuchar de tu voz eso que escribiste se vuelve un ejercicio interesante. Y sinceramente, este fin de semana, cuando me lo platicaste en el camino hacia León, Guanajuato, que es cuando lo leíste en voz alta por primera vez, dije, esto se tiene que grabar porque es superficial en la superficie, pero tremendamente profundo en el significado de lo que habías encontrado. Así que me encantan estos ejercicios sonoros, Fer. Y sinceramente, el que elijas ser vos llega en un momento donde yo estoy siendo muy Woody, ¿sabes? Muy Buddy, o como se llama. Woody. Y me cae como un análisis y una crítica de cómo es que chingados yo antes era vos y ahora me estoy convirtiendo en esa antítesis, ¿no? Con tal de funcionar en un mundo en donde perfiles como el mío o la forma como pienso yo no encajan, y tenemos que recordar el que no significa solamente ser funcional, sino que realmente animales como yo viven de ese atrevimiento, de darte cuenta quién eres, de ser distinto, de atreverte a jugar con esas posibilidades. Creo que, como lo dije en esto que escribí, o sea, yo creo que todos hemos pasado por ambos personajes, ¿no? A veces nos ha tocado ser Woody por lo mismo, porque vivimos en un mundo que exige y demanda que seamos funcionales, que seamos productivos, que sigamos ciertas reglas. Pero creo que, por otro lado, eso es lo interesante, que no necesariamente te tienes que quedar en esa situación para siempre. Igual estoy segura que otras veces nos ha tocado ser vos. Y hacia donde quería ir con esto que escribí, no es que Woody sea malo, y lo menciono, ¿no? No es que Woody sea malo o que él quiera ser y comportarse de esa manera. O sea, él lo único que quería, si lo vemos en la película, era que vos se diera cuenta de la realidad y que no sufriera al respecto. Y creo que ese es el punto, que podamos elegir y entender. Para mí esto es un ritual de paso a la aceptación de mi ser. O sea, al decir, ya me cansé de batallar o pelear con ciertas cosas, ya me cansé de forzarme o tratar de encajarme en... Es como una pieza de rompecabezas que sabes que no embona y estás todo el tiempo intentando meterla hasta que se lastima, se dobla, incluso se rompe, ¿no? Entonces, como que digo, bueno, ya viví esa etapa de mi vida en la que quise ser, en la que logré un montón de cosas, en la que me siento orgullosa de otras tantas. Sin embargo, digamos que estoy transitando hacia esto donde, bueno, ya, o sea, como está bien eso que hice y que fui Woody, funcionó, está perfecto, pero ahora quiero pasar una vida mucho más cómoda, en el buen sentido de la palabra, y mucho menos llena de fricciones, que me permitan desarrollarme y desenvolverme como el ser que hoy acepto que soy.
y va más para allá, ¿no? No es satanizar una personalidad u otra, sino para mí es un ritual de aceptación de decir, ok, perfecto, o sea, ya sé que siendo de esta manera no voy a encajar en ciertas situaciones, pues simplemente no me voy a forzar a encajar en ciertas situaciones porque no estoy dispuesta a cambiar de, ¿no? Entonces es más bien decir en dónde estoy, quién soy y dónde realmente tendría que estar bajo estos principios de mi ser. Y es eso, ¿no? Y es también aceptar de, ok, soy un juguete, como todos los juguetes que hay, pero eso no te define. Al final del día puedes determinar hacia dónde quieres jugar y qué es lo que quieres hacer. Y creo que esa banda de juguetes, ¿no?, que de alguna manera juega en ese papel, en ese mundo, al saberse dentro de ese mundo un juguete y saber que aún dentro de ese mundo cada uno de ellos tiene un superpoder, al unirlos en colectividad funcionan como una banda. Y creo que mucho del ejercicio de Toy Story en tu primer lectura, cuando eras un niño o un adolescente, cuando lo viste, ahora que ya eres un adulto funcional, y que en mi caso yo soy un adulto funcional entrando en la madurez de mi vida, la lectura es distinta, sin embargo la esencia se vuelve más profunda. Y eso, esta lectura que tú le diste, que pareciera superficial, el elijo ser vos, realmente, como lo puse al inicio, es tremendamente profunda. No hay que olvidar, ¿no? No hay que olvidar las razones principales por las cuales estamos haciendo esto. En mi caso particular, estoy viviendo en una sombra en este momento, cuestionándome muchas cosas, tratando de aislarme de este sentimiento de desahucio que tengo y de pesimismo, negatividad y encabronamiento, para convertirme en otra cosa. Y no tienes idea cuánto me ayudó este audio, este texto que escribiste. Felicidades por el camino que estás siguiendo, por tu newsletter, que las personas que están escuchando por primera vez esto deben de saber que hay un newsletter donde estás entregando estos contenidos. Sí, cada semana en traficantedeideas.club, así como club. Ahí se pueden suscribir. Cada semana escribo cosas como estas, a veces unas más ordenadas, otras menos ordenadas, pero pues trato de que sea un ejercicio de disciplina, sobre todo para mí y para quienes logren resonar con esto que está plasmado. Y con esto les damos la bienvenida a Creative Talks Podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo: series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. In Creative Talks Podcast. Por fin, Fernanda Rocha regresa a la sección, porque como lo habíamos dicho en la edición pasada, no habíamos visto un contenido que nos haya marcado, que nos haya tocado, que nos haya transformado. Y finalmente en esta semana tuvimos acceso a un filme que tú estuviste diciendo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Y se llama Crimes of the Future. Híjole, es que me he dado a la tarea, como que, a ver, yo estoy en esta parte, yo creo por la edad, en la que estoy reconsiderando contenidos del pasado. Es decir, en lugar de dejarme llevar por la última película, la última tendencia, el último teléfono y todo lo último, estoy más bien diciendo, a ver, ¿qué del pasado estaba tan bueno y nunca llegué a él o nunca llegó a mí y entonces me lo perdí, ¿no? Entonces estoy más bien como haciendo honor a lo que ya fue creado. Es como un redescubriendo tus pendientes. Exacto, exacto. En lugar de perderme en el abismo de lo nuevo. Entonces, parte de eso, y fíjate, esta película no es tan vieja, pero era una de las cosas que había querido ver el año pasado y en ningún lado pude, etcétera. Esta obra, que como bien lo dijiste, en español sería Crímenes del Futuro, de David Cronenberg, que yo no sé cómo lo viviste tú, John, pero yo me sentí, y te lo iba a decir, pero mejor lo guardé para este momento, me sentí el mismo cringe que cuando vi La Mosca y después dije, güey, pues claro, La Mosca también es de él, de David Cronenberg. Entonces, como esta cosa en donde te enfrentas a un contenido que no terminas de entender por qué está pasando ni qué está pasando, es confuso, pero al mismo tiempo revelador. O sea, es que no sé cómo alguien puede lograr, y creo que ahí está, desde mi perspectiva, lo magnífico de David Cronenberg, que siempre hace estas cosas. O sea, al menos a mí en mi experiencia siempre me provoca este como revoltura del estómago, revoltura de la mente y cuestionarme. Y te lo comentaba ayer,
Para mí la mejor ciencia ficción no es aquella que ya te exhibe todo y que te deja todo resuelto, sino aquella que deja ciertos cabos sueltos para que tú los termines de completar en tu mente. Para mí esa es la mejor ciencia ficción, ¿no? Y esto lo logra muy bien. O sea, es una película de ciencia ficción bastante incómoda. Hablando del cono de futuros de Joseph Boros, que quien lo ha visto por ahí, si no, googleelo. Estos serían como los futuros que están fuera de todo lo que... la lógica, de toda la plausibilidad, porque son futuros locos, futuros desquiciantes, pero que al final del día, en ese desquicio y en esa incongruencia e ilógica que parecen tener, nos deja, o al menos a mí, me deja bastante que reflexionar y bastante cosas que cuestionarme sobre lo que plantea la película. Yo no sabía nada de este filme. O sea, cuando tú lo recomendaste, es como, venga, vamos a entrar en él. Después me volví muy nerd porque igual que tú me sentí incómodo. Eso es una película que no es nada fácil de digerir ni saber en qué estás. O sea, cuando lo estás viendo es en qué me metí, ¿no? Es como una estridencia. Es como agarrar un pizarrón y con el gis hacer ese ruido insoportable. Ay. O agarrar dos piezas de esa cosa que son blancas y se tallan entre ellas. Unicel, ajá. Ándale, ese ruido del unicel que seguramente ahorita traes en tu cabeza diciendo ¡ya basta, no digas más! Eso es lo que te produce este film. De hecho, cuando se estrena en Cannes en el 2022... se salen personas de la sala de proyección. O sea, no aguantaron. No lo sabía. Sí, se salieron. Hubo personas que abandonaron el filme y el momento del estreno, porque justamente no es una historia que te trate bien. Es una historia que te va llevando y va siendo cruda de inicio a fin. Nunca te explica ni va desglosando con claridad hacia dónde va ni qué quiere comunicar. Te hace copartícipe de lo que está pasando. Es como si fuera un documental del instante de lo que está ocurriendo en ese pedazo de la historia. No hemos dicho nada de la historia, ¿no? Hemos dicho como el preámbulo. Es que no sé cuánto revelar. A ver, el plot de la historia es que es un futuro atemporal, o sea, no nos dice, es 2050 o 2030, lo cual también me gusta. Creo que las mejores películas de ciencia ficción no te tienen que decir en qué año estás. Sí. Eso me encanta. Está bien. Y ojo, en ese futuro la tecnología no ganó, ¿sabes? Es un punto donde hay un low technology. Hay tecnología como de primera generación de los 80s. Cámaras fotográficas que no llegan a ser digitales, ¿sabes? Todavía. Sí, como de 8 milímetros o como de esta. Es sí. Más, no siento tan avanzada. Antes de 8 milímetros, las pantallas de televisión. Exacto. Son de esas que le tenías que dar vuelta con tu manita, ¿sí? O como usted lo está escuchando. Eso existió en algún momento de la Exacto. vida. Y, ok, no, eso ya lo pusiste. No ganó la tecnología. Pero es que eso es lo menos importante de la película. Así porque es. Lo más importante es que es un momento en donde los seres humanos, no quiero revelar tanto, pero voy a poner el plot de la historia. Los seres humanos, por alguna razón que nadie logra comprender, han desarrollado una... Síndrome. Un síndrome, exacto, que genera una malformación o una nueva formación de órganos internos. Ellos le dicen síndrome de evolución acelerada. Entonces, en lugar de, no sé, tener un estómago, como es lo usual en un ser humano, pues en ese momento tienes un estómago y un nuevo estómago que están haciéndote, o un nuevo hígado, un nuevo riñón, o incluso nuevos órganos que nadie nunca había visto. O sea, órganos como de esa índole, o sea, como un riñón, como un hígado, pero deformes o con otras figuras que además están tatuados, ¿no? Que eso es como una cosa... Se tatúan porque ahí es donde viene lo más cabrón de la historia, que cambia toda la percepción de lo que significa el arte y de lo que significa el sexo. Y creo para mí que eso es lo más importante de la película. Preguntarnos, hacernos esta pregunta de cómo será el arte y el sexo en el futuro, uf, me parece provocador, me parece resolutivo en el sentido de eso es lo que define una sociedad. En muchos aspectos, el arte y el sexo, si los juntas, hacen la cultura. Entonces, como que tienes dos cosas o elementos imprescindibles en el desarrollo de una civilización o de una sociedad, y eso me parece muy provocador. De verdad, no sabes, para mí fue una, o sea, dentro de lo incómodo que fue un oasis para mí, porque yo clamaba por una película que se alejara del lugar común de ay, en el futuro y los robots y la tecnología y bla, 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 bla. Y es como, ok, sí, está muy bien,
pero ¿qué más? Y esto resuelve mi... O sea, ten cuidado con lo que pidas, y pedí eso y apareció esta película. Yo sentí placer cuando me di cuenta que el abordaje de la historia era desde el punto de vista del arte. Prácticamente estamos siguiendo la vida de dos artistas que están haciendo performance. Una peculiaridad de ese humano, que le están saliendo nuevos órganos y que además están creando sistemas de órganos dentro del cuerpo, lo cual están en ese descubrimiento porque es la primera vez que se están conectando. Los humanos de ese mundo perdieron la capacidad de sentir dolor. Que eso también está brutal. Y esa posibilidad de perder dolor, o sea, te da a jugar cosas. O sea, ves en la calle que ya no hay drogas, sino hay personas abriéndose la piel con cuchillos. Cirugías, ¿cómo le llamaban? Expuestas. Cirugías públicas, ¿no? O sea, cirugías públicas. Y esa ausencia del dolor físico hace que el cuerpo humano tenga una nueva experimentación sobre el cuerpo humano per se, que es aquí donde estos dos artistas están jugando en esta experimentación de abrirse frente a una multitud, o sea, abrir su cuerpo, hacer una operación expuesta y explorar el órgano. Y por alguna razón, este ser humano, este artista, puede moldear ese órgano que luego es expuesto y lo ven como una manifestación artística. Todo esto es totalmente de exploración. O sea, el gobierno mismo no tiene idea. Inclusive el gobierno se ve como una institución ya derruida, ya sin fuerza, ya sin capacidad de poder controlar cosas, sino de estar en esta fase de exploración, y están entendiendo el arte de los artistas, porque no es el único grupo de artistas que está experimentando, para entender qué demonios está pasando con el cuerpo humano. Que eso también me parece muy provocador. Digamos que el personaje principal son dos, como ya dijiste, Caprice, que es la chica, y Soul Tenser, que es el chico, ¿no? Son una pareja que además, incluso ellos siendo pareja, rompen con todo el mito romanticocentrista. O sea, es una pareja que no es exclusiva, una pareja que no se enlaza a través del amor romántico, sino a través del dolor. O más bien la búsqueda del dolor, porque hay una ausencia de dolor, lo cual me parece muy interesante, que ya no buscas una pareja para sentir que te complemente o para sentirte amado o como los valores actuales o nuestra idiosincrasia actual alrededor del amor o de buscar una pareja, sino que buscas una pareja con la cual puedas experimentar e intentar buscar el dolor, ¿no? Que eso me parece brutal. Y además de lo que ya mencionaste, que son artistas y hacen su performance, al igual que otros colectivos de artistas, lo que comentas sobre el gobierno también me llama la atención. O sea, para mí lo que yo alcancé a ver es que es como una anarquía autorregulada. O sea, no es que se estén peleando contra nadie, como que más bien aquí la anarquía es intentar trascender este tema del dolor y buscar una respuesta de por qué el ser humano está teniendo esta alteración, pues, fisiológica. Y por otro lado están los que ya evolucionaron y aceptaron su evolución, y que bueno, ahí no quiero develar mucho porque eso es mucho el final de la historia, pero están estas dos fuerzas, y que a pesar de que parece que todo salió mal en términos de la tecnología y todo eso, me encanta que eso no es lo importante y está mucho más centrado en la esencia, en las preguntas pues básicas de la humanidad, ¿no? De qué es ser humano, cómo me puedo conectar con los demás, qué significa el dolor, y esto de que yo pueda generar mis propios órganos pero que no entienda por qué, eso también me parece. Ahora, nada más quiero complementar que las máquinas que existen en ese lugar todas están centradas en el cuerpo humano. Y están centradas en como... Es como una especie de orga. Ya no es tanto meca, ¿no? Ya no es mecatrónico, ya no, sino todo parecen órganos expuestos. Exacto. Por ejemplo, imagínense una silla, que en lugar de ser una silla como hoy la conocemos, es una silla que parece como... Esqueleto. Un esqueleto, un exoesqueleto organoide orgánico, raro. Sí. Que está hecha para que hagas digestión porque, pues, porque el hecho de que te salgan 80 órganos que no estaban ahí antes, pues altera tu proceso digestivo. Entonces te tienes que sentar en esa como silla orgánica que te como que te zangolotea o que te agita para que puedas hacer digestión. Eso me parece brutal también.
Y también ver que hay facciones de otros artistas que están tratando de enlazar esto con la ciencia y tratando de entender que esto que está pasándole a la humanidad, porque es una manifestación primaria de este salto evolutivo, para ellos es un tema de, es que era claro, estamos evolucionando a la misma velocidad que la tecnología evoluciona o nuestros desperdicios tecnológicos evolucionan. Entonces, uno de los planteamientos que pone en la película es el plástico. Y ahora hay humanos que pueden comer plástico. Y una conversación interesante de lo que ocurre dentro del filme es justo la exploración de esa posibilidad de que estamos evolucionando en par a lo que estamos desperdiciando. Y eso me pareció brutal. Hay un algo fascinante que me gusta, es que Kristen Stewart, que es esta actriz que fue totalmente desechada después de estar en, ¿cómo se llama esta serie de lobos y vampiros? No me acuerdo, pero esa de los Moonlight, vampiros. No, no se llama Moonlight. Esta, ya la conoce, la chica que todo el tiempo tiene una sola cara y actúa con una sola cara. Bueno, aquí hace una actuación obsesivamente increíble y aparece junto con Viggo Mortensen, que yo lo ubico por El Señor de los Anillos y nunca lo voy a olvidar. Entrevistaron a este Crepúsculo, par, es la saga. Crepúsculo, sí. Y Kristen, Viggo Mortensen, El Señor de los Anillos. Les preguntaron, oye, ¿qué opinas de todo esto? Y fueron tremendamente honestos diciendo, mira, siempre nos preguntábamos, ¿qué chingados estábamos haciendo? O sea, ni ellos mismos en la grabación, en el set, ya haciendo y actuando, no tienen ni idea hacia dónde iban y ni siquiera qué estaban haciendo. Lo cual me encanta porque el cine no tiene que crearse con una fórmula y con un arco narrativo específico. Evidentemente el cine comercial lo hace, pero creo que las historias como estas son un pequeño viaje en el tiempo junto con los personajes, viviendo lo que ellos están viviendo y sufriendo y sintiendo en ese momento, sin necesidad de decirte más. Y esto lo logra, Fer. Me incomoda, pero lo logra. Es que justo creo que esta confusión, fíjate qué dato interesante. Yo no sabía que ni ellos mismos sabían. Y creo que esa confusión se logra transmitir al espectador. Por lo tanto, es genuina. O sea, es como que de repente tú estás viendo y dices, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Ya quiero apagar la tele, pero al mismo tiempo no quiero dejar de verlo, ¿no? Tienes esta confusión que a mí me parece totalmente necesaria. O sea, y eso me lleva a una cosa, John. Esto que acabas de decir para mí es un parteaguas. Las historias actualmente, y desde siempre, han tenido este arco narrativo, ¿no? Ya sea que siga el Journey, Hero, no sé qué, o sea, el viaje del héroe o el arco narrativo tal cual, que es esta herramienta que se desarrolló para poder estructurar historias, o la teoría de Pixar, etcétera. O sea, ya hay como muchas fórmulas para crear historias. Pero justo por eso, si eso lo traslado a los negocios, un poco tratando de llevar esto a la aplicación de la vida real, eso mismo pasa hoy con las empresas. O sea, las empresas es como, dime cómo ser diferente, quiero lograr una innovación, quiero lograr una disrupción, pero siguen los modelos actuales de cómo se generan empresas. Y de repente llega una película, o en este caso una empresa, que se sale de esos cánones y que dice, güey, pues la neta, aquí no hay arco narrativo con la estructura que lo conocemos. Es más, los propios actores están confundidos, no saben qué están haciendo. Que eso es realmente lo que logra una empresa innovadora. O sea, al final del día, la disrupción viene de estos lugares donde ni siquiera el propio autor de la disrupción está necesariamente sabiendo que está disrumpiendo eso, ¿no? Y creo que esto también pone un ejemplo de nuestras vidas de decir, oye, ¿quieres ser diferente y quieres ser innovador y quieres llegar incluso a ser disruptivo? Pues güey, necesitas dejar de llenar los canvas que ya llenaron todos los demás que han sido iguales. Necesitas crear tus propios métodos, tu propio arco narrativo, tu propia metodología para poder generar realmente una disrupción. David Cronenberg, que es el director de esto, como lo mencionaste al inicio, es considerado el padre del horror corporal. Sí, totalmente. Y ojo, sí, te digo, me sentí como en la mosca. Y yo hasta apenas, hasta esta edad, enlacé que él es el... Me pasó igual cuando tú hablaste ahorita en ese momento. Dije, motherfucker, claro que sí, es él. Y cada proyecto que él participa plantea estos cuestionamientos filosóficos sobre la dependencia entre la mente y el cuerpo. O sea, esa es la linealidad que tiene como base en sus proyectos narrativos. Y entrevistándolo a él, cuando le dicen, oye, ¿qué quisiste decir? Y ahorita voy a poner el audio de eso que él manifiesta. Y dice, pues la verdad es que esta es tu responsabilidad. O sea, yo no te voy a decir
qué fue lo que quise decir. Ya fue grabado, ¿no? Es como, ya está ahí. Y eso me encanta. Ahora, espera, antes de que sigas, perdón que te interrumpa, pero me enteré, ¿te acuerdas que cuando la buscamos había dos películas? Así es. Es que me enteré que la otra es la original, la de 1970. O sea, esta película no es nueva, por eso dije hace rato, es como, sí es nueva, pero no es nueva. Es nueva en el sentido de que se volvió a hacer una nueva versión, pero la de 1970 es la que dicen que provocó, o sea... Imagínate, si en esta, en la actualidad se salieron de la sala, ahora piensa lo que ocurrió en 1970. En los 70s, me queda claro. Ahora, siguiendo a Cronenberg y esta dependencia entre mente y cuerpo, Fer, mi lectura personal, y checa cómo lo meto a lo que estamos viviendo tú y yo, yo veo que cada órgano que les crece en el interior a ese ser humano y que luego es expuesto y puesto como una obra de arte, si hacemos esa analogía, para mí es el contenido, Fer. Dentro de ti está esta transformación evolutiva de un algo, un contenido que leíste, una revista que leíste, un libro que leíste, una idea que tienes tú como humano, y está dentro de ti evolucionando hasta que un día te abres el pectoral y sacas esa idea y la compartes con todo el mundo y la gente lo ve y lo desecha o lo ve como algo maravilloso o simplemente lo tira. Yo veo una analogía de ese ser humano que está conectando mente con cerebro para crear contenido, y esa crisis, o sea, cuando ves en la calle y ves a la gente abriéndose, para mí la analogía de artistas pintando cosas en los muros, ¿sabes? Sí, era un graffiti, pues. Un graffiti. La gente tiene esta necesidad de transmitir ese nuevo algo, esa nueva cosa que te hace existir, esta cosa que te hace emocionar. Por eso en la frase de, oye, pues esto, el dolor, este dolor que no tenemos, pero esta manera de abrirnos a ese nuevo sexo, de alguna manera cuando tú y yo creamos contenido, sentimos esa emoción de compartir ese contenido en esa misma intensidad. Entonces yo me vi reflejado con este acto de crear ese contenido, de crear esa cosa que está evolucionando dentro de cada uno de nosotros y que es compartida en audio, video, artículos, cine, música, cualquier expresión que un generador de contenido o un creador de contenido hace dentro de esta manifestación artística. Veo el mismo dolor, ¿sabes? Veo el mismo trauma, veo el llegar a tu casa y estar sufriendo esa creación, aunque no sientas dolor, lo sufres de una manera emocional, y eso lo veo como una analogía directa a los tiempos que estamos viviendo hoy. Pero también eso me recuerda que al final del día, a ver, dos cosas. Podríamos pensar que una sociedad sin dolor sería una sociedad perfecta, ¿no? Diríamos, ay, qué padre, se fue el dolor. Y esto nos muestra que a veces la desaparición de aquellos elementos que creemos dañinos implican mucho más daño. Es decir, al desaparecer el dolor, no se solucionaron los problemas, la gente no está en su casa disfrutando el no tener dolor, lo está buscando. Por lo tanto, eso nos muestra que sí tenemos cierto apego, o sea, y de hecho hay muchas corrientes filosóficas que hablan que vivimos aquí a sentir dolor, ¿no? Entonces, pero ahí sí lo quiero separar del sufrimiento, porque yo sí creo en este viejo proverbio que dice que el dolor no se puede evitar, o sea, el dolor siempre va a estar, pero el sufrimiento es una decisión. O sea, y creo que ahí es donde está el mensaje, si lo veo a través de tu interpretación. Es decir, estas personas no sienten dolor, por eso pueden estar generando estos órganos que al final del día podrían ser tus propias creaciones, ¿no? Exacto. Pero creo que ellos no sufren, o sea, obvio, no sufren porque no tienen dolor, pero trasladándolo a nuestra vida, no tiene por qué ser doloroso. Y creo que en una sociedad como la que hoy vivimos, nos han enseñado eso. O sea, tenemos frases de la letra con sangre entra. Este tipo de frases que no te hablan más que de, si no hay sufrimiento, entonces no hay creación. Y creo que ahí eso es algo que tenemos que desapegarnos. Eso es algo que tenemos que aprender. No significa que no va a doler, pero es mi decisión. O sea, es una decisión si voy a sufrir por eso o no. No puedo huir del dolor, pero sí puedo tomar la decisión si sufro o no al respecto. Ya lo saben, Crimes of the Future, los crímenes del futuro, que además está por primera vez, Fer, reseñamos un contenido disponible en una plataforma que se llama Movie. Es la primera vez. Es verdad. En todo Crave Talks que reseñamos algo dentro de Movie. La verdad es que es para sentarse, para tomar una libreta, para dejarte sentir, para dejarte explotar, incomodar, etcétera. Creo que es uno ya de mis filmes de ciencia ficción
más increíbles que he visto. Está ya en el top 5 de todo lo que he visto en la vida. Es brutal, Fer, y los dejamos con un audio con David Cronenberg, que justamente nos está hablando de el filme y el amor. Well, love stories are scandalous and are dangerous, actually, if you get right into them, for the people involved, their vulnerability and so on. I really don't know. I mean, I've often been asked, why do I want to shock my audiences? And I actually don't want to shock audiences at all. That's not my intention. To assault them, it is to invite them to come on this strange journey that I've gone through myself, when I've had some ideas or some thoughts or images, connections, and I'm really feeling that I'm inviting the audience to come along and experience what I had experienced and see what they think. That's really the compact, you know, the contract between me and my audience as I feel it. So I have no idea why strange people would be upset by anything I do, frankly, you know. It means no good, you know. It means no. Well, that's the thing. I mean, it doesn't. You obviously realize it doesn't mean anything. I mean it literally. It has. It suggests things. It provokes things or invokes things. And it's not. I don't have an agenda. And although I do think that all art is political, and I think all filmmaking is innately political in the larger sense. In the smaller sense, I'm not making a political film. I'm not warning people about something or chastising them for living in a certain way. I don't have suggestions about how to live your life better. Although on a one-to-one basis, if you want to ask me, I probably have some good ideas for you. So that's not, for me, the function of art to do that. That's lectures, that's essays. It's a different kind of, that would be a different kind of filmmaking, maybe documentary. So it's not that either, really, for me. I don't know that there's an audience that needs unlocking or unleashing, you know? I mean, it's just a world that I've built carefully with my colleagues, tried very hard to make it come to life and be alive without getting into details. You're sort of suggesting things. You went on to talk about what kind of government is really happening in this world, what kind of politics it is, why some technology works and why other technology doesn't. Because the world is like that. I mean, there's anomalies everywhere in life. There's no logic that covers everything. So it's really it's meant to be suggestive of things. And but not, as I say, it's not a didactic learning experience. I'm sure you've learned nothing. I know you haven't. So that's okay. I'm saying it's okay. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, hay un momento en los últimos 5 años en donde está definido por Love, Death and Robots, al menos en mi vida, en un capítulo específico en ese 2019 cuando vi Cima Blue. Y desde que vi Cima Blue intenté buscar algo que estuviera a la par en términos del poder conceptual, en términos del poder narrativo, de ese momento icónico que me dejé llevar una vez más por el arte llevado a un mundo ficción. Y evidentemente hablando de futuros, Cima Blue fue un tema icónico para mí. Todo después de Cima Blue me parece insípido. Estoy buscando el siguiente Cima Blue y me sentía perdido. O sea, 2019 fue el día que vimos Cima Blue, pasó 2020, 2021, 2022, hasta ahora, Fer. 2023, capítulo 1, minuto 31 de ese episodio 1 de una serie que ahora mismo es una serie animada que está en Netflix y se llama Pluto. Los primeros 30 minutos es una introducción a lo que va a ocurrir en la serie, pero en ese minuto 31 hacen como una microhistoria dentro de la serie que me parece brutal. Vuelvo a sentir la emoción de cuando descubrimos Cima Blue y nos dejamos envolver por esos minutos de narrativa. Estos son casi 30 minutos, 20 y tantos minutos de una narrativa espectacular, donde la música, una vez más el arte, está metida desde la perspectiva de un viejo humano que ha hecho música por razones totalmente emocionales en su vida y que ahora ha crecido en un mundo donde fue a lo largo del tiempo conviviendo con algoritmos, con tecnología, con máquinas y ahora robots. Y tiene este choque, esta discusión entre la creatividad humana
y la creatividad artificial y las razones que mueven a ambos personajes, a él como humano y a esta entidad artificial, para colisionar en una narrativa donde ambos se ven, se respetan, probablemente como creadores. ¡Guau, Fer! ¡Qué narrativa de esta serie llamada Pluto! Que tan solo en el capítulo 1 me tiene absolutamente seducido. No hemos visto más de este proyecto, pero estoy ya tronándome los dedos por encontrar más tiempo en la vida en este momento para sentarme a ver el resto de la serie. Pero tan solo en el capítulo 1, en ese episodio 1 de Pluto, hay un Sima Blue metido en la narrativa. Es muy emocionante esto que compartes. A ver, también quiero decir una cosa. Mientras hicimos este año nuestro viaje y estas conversaciones en España, pues en Europa, o al menos en los países que hemos tenido la fortuna de visitar, hay una cultura muy grande sobre el papel y sobre lo impreso. Entonces hay muchos lugares en donde tú puedes ir, son casas, bodegas, locales llenos de todo lo que tiene que ver con novela gráfica. Y parte de eso nos habíamos encontrado con esta obra en ese formato, en el formato de novela gráfica, y ya nos había llamado la atención. Entonces, creo que desde ahí ya tenías como un primer indicio de tener contacto con este contenido. Luego, cuando ya lo vimos en Netflix, dijimos, ah, wow, es lo mismo, sí, pero ahora trasladado a una animación. ¿Te acuerdas que cuando lo abrimos dijimos, wow, es como Astro Boy, ¿no? Exacto. Era más o menos ese tipo de gráfico, y ahora que la vimos acá, wow, es bestial. La verdad es que sí, ahorita tienes un Netflix abierto, sí, Pluto es referencia. Bueno, y luego, volviéndonos al tema de la creación, me encanta este capítulo porque quizás por el momento en el que estoy, pues me deja ver cómo el acto creativo es un acto de amor. Y cuando no nace de ahí, cuando las cosas que te mueven a crear nacen desde otro lugar, desde el miedo, desde el enojo, desde la furia, desde el odio, son igual de válidas, porque por supuesto hemos visto a artistas crear desde ahí, pero al final del día te consumen. O sea, volviendo al tema de lo que dices de la película y los órganos, creo que al final del día ese órgano se vuelve un cáncer que te consume, a diferencia de cuando creas desde el amor. Y me encanta porque quien le da la lección de la creación desde el amor, ¿a quién? Es el robot al ser humano. No al revés, tú dirías, o sea, un ser humano es algo que podría enseñarle un robot. Es como, güey, para crear tienes que amar, tienes que sentir. Y más bien el robot es, a través de todo el feedback que recibe negativo del creador humano, el que va y busca la respuesta y dice, a ver, no, aquí hay algo más. Y entonces le hace ver que realmente el sentimiento que mueve su obra, que en este caso es pues poder tocar una canción que hace mucho está intentando y que no lo logra, o sea, como que la clave que resuelve el poder destrabar su bloqueo creativo y darle paso a la gran obra es el amor. Sí. Y es brutal porque además este conocimiento llega a este ser humano en los últimos años de su vida, o sea, ya es un anciano. Y creo que eso me marcó, o sea, me marcó por completo, porque me hizo pensar de, wow, o sea, tú puedes seguir creando desde estas emociones de enojo, de furia, pero en algún momento te van a consumir y vas a tener que tomar una decisión. Y quizá esa decisión ya sea demasiado tarde porque ya no tienes más tiempo como para arreglarlo o hacerlo de otra manera. Entonces, o sea, es brutal, es muy profundo. Y además me encanta porque como que piensas, es como una animación, ¿no? O sea, no son personajes humanos sí, con los cuales podrías empatizar mejor de una mejor forma. Aún así logran, entonces te das cuenta que lo importante es la historia, ¿no? Si es un muñequito, dijeran las mamás, ¿no? Cuando te veían ver las caricaturas, así, no importa si es un ente digital, sino la historia y lo que están compartiendo y la lección que nos deja a todos. Quizás es la lección que me deja a mí porque es el momento que estoy ahora en mi vida, pero sea como sea, no puedes mantenerte pues como inerte ante eso, ¿no? Ante lo que está ocurriendo en la pantalla. Yo no pude dejar de llorar, Fer. Yo, mis lágrimas salieron después de eso y no vamos a contar más. Vean esto. Pero qué momento, qué historia, qué existencialismo brutal. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
llegamos a esta sección de Fast Forward, donde recorremos de manera muy rápida temas que están ocurriendo en términos creativos, diseño, creatividad, innovación, futuros. Y lo primero que voy a hablar, Fer, es alguien que nunca pensé que iba a hablar de él. Se llama Bad Bunny. Bad Bunny. Y ahora estoy en contra de la IA, porque su voz, como ya saben, en muchos proyectos, fue recreada en términos artificiales y fue utilizada para un track que comenzó a tener millones de visualizaciones en la plataforma Spotify. Evidentemente, esto infectó al resto de plataformas como YouTube. Y Bad Bunny, en el momento en que supo que su track, donde él no había participado, pero que había sido clonada su voz, él se enojó muchísimo y tiró cosas horribles contra la IA y en su comunidad dentro de WhatsApp, porque WhatsApp ahora puedes crear estas comunidades. Puso un mensaje que voy a leer textual y dice: si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chuchu, fuera. A ver, es que de verdad no quiero repetirme, pero me encanta cómo los temas que estamos hablando hablan de tu postura de creador. Mira, yo no voy a hablar de si el reggaetón está bien o está mal. Voy a hablar del último disco o el último álbum de Bad Bunny, el cual yo sí me di el chance de escucharlo todo. Sin saber nada en términos de no soy un fan en que te pueda decir, ay, en el año tal Bad Bunny le pasó tal cosa, no puedo hacer eso. Pero sin saber eso, sin tener como este sesgo quizás, puedo leer un montón de tristeza y remordimiento de Bad Bunny en este disco. Es decir, me habla a mí de un ser humano que está enojado, que está frustrado, pero que está disfrazando esa frustración, ese enojo y esa ira con decir soy el más chingón y yo puedo y tú no puedes, ¿no? Lo cual también me identifica porque es una emoción y un sentimiento que perfectamente he transitado. Ha habido momentos de mi vida en los que me siento así, enojada, y lo disfrazo en no mames, estoy bien empoderada y en realidad por dentro me está cargando, ya saben qué, ¿no? Entonces, puedo reconocer ese sentimiento porque lo he sentido. Y a mí, en lugar de darme cualquier tipo de emoción, lo que me dio fue tristeza. O sea, de verdad sentí mucha tristeza por Bad Bunny. Y dije, güey, qué feo que seas un creador y estés en ese momento. Pero pues ya muy sus temas y ya no me clavé más. Pero ahora con esto que pasó, me deja ver que efectivamente, o sea, imagínate que tú ya estás enojado de por sí y luego te hacen esto, pues como se siente como una traición, ¿no? Pues es que es un Bad Bunny. Entonces, creo que al final del día me habla desde un punto de vista del creador, en donde se frustra, se enoja y se cuestiona qué es lo que está pasando con su carrera. Y por otro, porque también yo sigo al TikToker que generó al bot que utilizó esto, y he seguido todo lo que ha hecho, porque esto no es la primera vez que lo hace. Esto pegó pues porque era Bad Bunny y se metió como con el que tiene en este momento la bandera de estar en la cima, ¿no? Y por eso trastocó mucho. Pero ese chico, en verdad sus intenciones, a diferencia del sentimiento de Bad Bunny, pues no eran joder a Bad Bunny. Y él lo dice, es como, güey, pues todo esto, toda la música es un remix y yo lo único que estaba intentando es que existiera una colaboración, porque además en el track no nada más está Bad Bunny, están como todos los grandes reggaetoneros en un concierto. Y algo que él dijo es, oigan, en lugar de pelearse conmigo, ¿por qué no llevan a cabo esta idea? O sea, es, ¿por qué no hacen un concierto o un track en donde estén todos ustedes como grandes reggaetoneros o íconos del reggaetón? Que eso es lo que a mí me pareció genuino. Es decir, yo no estoy a favor de que se use la inteligencia artificial para plagiar el trabajo de nadie, seas Bad Bunny o seas quien seas. No estoy de acuerdo porque la verdad es que, como bien lo venimos mencionando en este episodio, o sea, crear es un acto de amor y te cuesta un montón hacer las cosas, como para que alguien venga y diga, a ver, ya tráeme eso para acá. Yo sí lo siento como una alevosía, pero sí creo que en permiso, es que como todo, ¿no? En permiso y consensuado, pues se pueden hacer un montón de cosas. Y creo que eso es algo que hizo falta, como que este chico que creó al bot o a la se inteligencia llama artificial. FlowGPT. Ajá. Pero él no se llama FlowGPT, se llama FlowGPT su robot, obra, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que él tuvo que haber hecho, desde mi perspectiva, o sea, para que todos se sintieran cómodos en el juego, es contactarlos y decir, oigan, voy a hacer esto,
y va a pasar esto, y lo estoy haciendo por las razones que después explicó que por qué lo estaba haciendo. Creo que ahí, como ya lo hemos dicho, falta mucho que legislar, falta mucho que regular, porque pues como que no está claro si está bien o si está mal, si hay derechos de autor o no hay derechos de autor, porque no hay derechos de autor per se en tu tono de voz. Hay derechos de autor en la letra de la canción, en el nombre de la canción, pero no hay derechos de autor en... No puedes registrar hasta ahora el tono de tu voz, ¿no? Entonces, pues es que nos deja esta discusión sobre la creación, sobre los creadores, sobre los remixes y sobre qué sí se puede tomar y qué no. A mí me encanta porque esto ya lo vivimos hace 30 años, Fer, cuando aparecieron personas como Gear Talk, que en su momento, cuando la música se volvió digital, empezó a explorar los límites del mashup y hacer estas nuevas piezas tomando música ya grabada. Aquí ahora se está usando música que nunca había sido grabada, por lo tanto es original, pero con voces que ya existen en alguien más. Y eso es un nuevo territorio que está en exploración, donde ahora mismo se están probando los límites, los territorios, los propósitos. Y me encanta que exista. La reacción de YouTube ya nos hizo esperar. Estás lanzando nuevas herramientas que va a permitir, si tú eres la persona que fue tomada la voz, solicitar a través de las herramientas de YouTube que se eliminen los deepfakes o que aparezca dentro del contenido que eso es algo no original creado por IA. De hecho, YouTube también acaba de lanzar que dentro de las políticas de desinformación y contenido engañoso va a tener que, si tú eres un creador que está utilizando herramientas de IA, vas a tener que colocar a la hora de que subes el video que ese contenido que subiste fue creado o ayudado o intervenido con IA. Y eso hace que las personas tomen su contexto para decir, bueno, esto es un deepfake o esto es algo que no es real, pero es recreado artísticamente. Lo cual, como tú dices, Fer, estamos en ese campo donde estamos aprendiendo todos y reaccionando cuáles son esos caminos para que puedan convivir ambas expresiones artísticas. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, una cosa que nos acaba de pasar. Estuvimos el fin de semana, una parte de la semana en León, Guanajuato, que fue desde jueves, viernes, sábado, y algo que nunca esperé que iba a suceder es que estábamos metidos en un loop. Ya les platicaremos después de qué significan los loops creativos, pero rompimos un loop creativo y de repente nos dimos cuenta que iba a tocar en ese pueblo llamado León, que nosotros le decimos Tondera, con mucho cariño, Tondera, porque ahí viven los Thundercats, por ser felinos. Y hay una banda formada en el 2002 que difícilmente puedes ver en un show en vivo y más en un show donde ellos son los únicos que están tocando. Casi siempre cuando tocan, tocan en festivales. Y son los Irrepressibles, en donde ver a Jamie tomar el escenario y llevarte por esta música, esta melancolía, esta batalla personal que ha tenido desde la trinchera de LGBT+. Y verlo todo coincidir en un solo escenario, sentarte en el aula, en donde estuvimos en esta sala de conciertos y en verdad contemplar la música fue un acto que me tocó el alma. Y creo que todos hemos escuchado In This Shirt, esta música que están escuchando ahora de fondo, y podemos sentir cosas. Imagínense verla en vivo, sentirla en vivo, tocada y siendo interpretada en vivo con toda la fuerza escénica que tiene Jamie. Wow, fue un momento icónico, Fer. No sé cómo tú lo viviste. A mí me conmovió muchísimo. Primero porque, como bien mencionas, como el privilegio de decir, ay, estuve en este momento perfecto, en la sincronía universal, ¿no? De que esto pudiera ocurrir. Pero más allá de eso, ya estando ahí en el teatro, que además el teatro estuvo perfecto porque estaba sentadito, cómodo, muy bien, yo me dejé ir. O sea, yo para mí, en cuanto inició el concierto, o sea, como que todo lo demás alrededor mío se apagó. Y es la primera vez que salgo de un concierto tan relajada. O sea, como que la idea de concierto es que vas y gritas y te emocionas y las fanfarrias y los aplausos y los gritos. Pero acá no fue así. O sea, acá fue como todos disfrutando y el ambiente se fue como relajando a tal nivel que yo salí de ahí como si me hubiera tomado una pasiflorina. O sea, salí de ahí como flotando, nada más para esperar a llegar a casa de nuestros amigos que nos hicieron favor de recibirnos y dormir. O sea, esa noche yo dormí, mira,
como hace muchas noches no dormía. Me relajo muchísimo. Si es la primera vez que escuchas el nombre de Irrepressibles, llegó la hora de abrir tu Spotify o la plataforma con la que escuches música y te dejes seducir y le entres con este primer track que es un clásico, In This Shirt, que es simplemente exquisito. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, en abril de ese año, en las charlas TED, no en las TEDx, en la charla TED, vimos a Imran Chowdhury, que es el cofundador de Humani, que realizó un demo con un equipo nuevo que nos mostraba cómo la IA podía ser portable en un dispositivo pequeño y sobre todo todo el hype vino que desaparece la pantalla de un teléfono móvil o celular que tenemos hoy o un smartphone y hace una proyección que puedes ver en la palma de tu mano para poder interactuar con ese dispositivo. Y él nos hablaba como el fin de los teléfonos como los conocemos para pasar a una zona nueva de exploración. Pues finalmente, evidentemente cuando vi la TED Talk, me metí a su página, me formé en la lista para solicitar más información y finalmente, después de un retraso de un par de meses, y ojo, aquí voy a darte un dato, esta compañía, uno de los inversionistas más importantes, es el CEO de OpenAI. Lo dejo como una anotación a pie de página. ¿Quién podría saberlo? Finjo sorpresa. Que, ojo, y lo hablamos en la sesión pasada, está desarrollando junto con Johnny Ive ese dispositivo, ¿no? Esto te da una pista de para dónde se podría mover los dispositivos que van a lanzar con OpenAI. Y por cierto, esta plataforma llamada AI Pin de Humani está totalmente ligada a la tecnología de ChatGPT desarrollada por OpenAI. Pues el dispositivo ya salió al mercado y las impresiones que tienes ahora de este dispositivo, Fer. Ay, John, no sé por dónde empezar. Mira, siento que mis AirPods pronto podrán hacer todo eso. Entonces, mira, yo he aprendido a lo largo de estos años en tecnología, que ya llevo cerca de 15 años en esto, y he aprendido una cosa muy importante. Cuando una compañía se autonombra y autodeclara este va a ser el nuevo y el fin de tal cosa, es como una maldición, ¿sabes? Se vuelve todo menos eso que dijo la persona o el director o quien lo haya dicho. O sea, yo recuerdo mucho el típico ejemplo de Apple. Ellos nunca dijeron este va a ser el fin del teléfono móvil o el fin de los teléfonos móviles. Simplemente lo mostraron y ya está. Entonces creo que eso nos deja un ejemplo de quien disrumpe el mercado, no dice yo soy el disruptor del mercado, simplemente lo hace y ya, ¿no? Entonces el hecho de que se creó todo este hype, o sea, a mí algo cuando ya está muy hypeado, ya digo aquí hay algo malo o aquí hay algo falso, ¿no? Entonces todo este hype que se compartió en blogs donde están listos todos porque se va a mostrar el siguiente gran asesino del teléfono móvil, yo dije, show me, ¿no? Y ya cuando lo vi, dije, ¿en serio? No. So basic, ¿no? No, no, y además, te lo digo, yo siento que mis AirPods, o sea, en menos tiempo van a poder hacer todo eso. Sí. Porque al final del día es el tema de enlazarte un dispositivo a través de la voz. Sí. La única diferencia pues es que este tiene una pequeña, se llama así justo AI PIN porque es justo como un PIN que te pones, lo cual en México es, ya te la sabes mi chavo, o sea no veo a nadie haciendo eso en el transporte público, pero bueno, ok, estamos pensando que esto es para otros lugares menos riesgosos, entonces traes tu PIN, vas por la vida disfrutando la vida en lugar de sacar tu teléfono móvil y tomar fotos, ¿no? Es como pues eso de alguna manera u otra lo puedo hacer con mi Apple Watch, sincronizando. O sea, hay cosas que exactamente no hacen igual hoy las herramientas que tenemos, pero que tampoco me abruma. O sea, no es como que diga, ay, moría por un dispositivo que me deje no tomar fotos con mi celular. No, además la cámara no es tan buena. O sea, veo un montón de deficiencias en un producto, sobre todo que prometía que iba a ser la gran cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice que lo innovador es que no hay pantalla, sino que en la palma de tu mano se despliega esto como de
Me recuerda como a los relojes de Casio, ya sabes, como así se ve, ¿no?, en la interfase de los numeritos. Pues es como, pues, o sea, no, la verdad prefiero seguir viendo mi pantalla de teléfono en alta definición. Lo siento, no quiero ver la palma de mi mano, cositas, ¿no? O sea, híjole, no sé, igual es mal timing, no sé a qué se deba, pero a mí, uno, no me sorprendió, no me dio lo que según habían prometido que era el siguiente gran cosa. Y tercero, también ya me la solí porque también investigué de, ay, claro, porque además, ¿qué tenían que decir? O sea, esto más bien es una tangibilización de la inteligencia artificial. Así es como se debería leer. Un hardware, o sea, sí, una tecnología que viene del software que migra al hardware. Para mí es eso, nada más. A mí, Fer, me emociona por una razón. Llevo casi 4 años diciéndote en privado y públicamente en el podcast que yo ya no entiendo qué hace un teléfono móvil en mis manos. De hecho, yo no estoy obsesionado por la última versión de ningún teléfono móvil en este planeta Tierra. Creo que ya llegó a su tope esa compañía con ese tabique que llevamos llamado teléfono móvil. Es duro, pero llevo 4 años berreando con ya no lo necesito. Yo en mi ecosistema de aparatos digitales convivo muy bien con mi computadora, con mi tablet y con mi reloj. Ya no necesito un teléfono móvil, lo hace mi tablet. Lo único que quiero es que destraben en las tablets la capacidad de hacer lo que hago con mi teléfono móvil. O sea, realmente yo ya no necesito un teléfono móvil. La llegada de este dispositivo hace que no extrañe mi teléfono móvil y tampoco la tablet. Pero ojo, recuerda los proyectos de Google en el pasado. ¿Te acuerdas que lanzaron estos lentes que te colocabas y que en una de las laterales, en donde estaban las patitas que se colocan en tu oreja, ahí estaba ese procesador que permitía que tus lentes fueran unos lentes inteligentes? Creo, Fer, que la conclusión al ver este dispositivo es que, como tú mencionas, va a ser tu watch, o sea, tu dispositivo que llevas en tu muñeca, que se comunica con tus lentes para potenciar y tener este poder de cómputo para que tus lentes terminen siendo esa realidad aumentada y realidad mixta que necesitamos para sustituir la pantalla del teléfono móvil. Creo que va para allá. O sea, necesitamos un dispositivo intermedio que permita la comunicación hacia tus ojos de nuevas interfaces. La segunda cosa que me deja emocionado en la mesa es un concepto que es AI is the new UI. La inteligencia artificial es la nueva interacción de usuario, o la interfase de usuario, perdón. Y ese planteamiento de que ahora existe un hardware que te está permitiendo encontrar una nueva interacción a partir de gestos, a partir de botones y de movimientos de tu dedo, o inclusive a través de indicaciones de voz, te está permitiendo entrar en una fase, una nueva capa, en donde lo que estaba ocurriendo en pantallas ahora necesita, y ya lo habíamos también hablado en este podcast años anteriores cuando veíamos esa evolución necesaria, pues ahora está aquí. Ahora estamos hablando de una nueva interfase de usuario que está mezclada con lo que ya conocíamos para poder jugar con estos nuevos dispositivos y poder tener una interfase directa con la IA. Eso es lo que me emociona. Sin embargo, no voy a comprar este dispositivo. O sea, para nada lo necesito en este instante. 5 minutos después. Sí, no la necesito. No me interesa. Me interesa estudiarlo. No me interesa la primera ola de lo que está generando. No le compro las promesas que hay. Sin embargo, las conclusiones que va a capitalizar Sam Altman de esto desde OpenAI y lo que le va a aportar de datos a Johnny Ive, esto es un MVP que van a terminar. Yo sí veo así, comprando OpenAI a esta compañía para darle fuerza tecnológica, un laboratorio de fabricación al proyecto que está desarrollando con Johnny Ive. Guarden este audio para ver qué pasa en los siguientes años, pero yo sí veo que es la gran conclusión de lo que vamos a estar viendo en los siguientes años respecto a lo que vaya a lanzar OpenAI como hardware. Yo creo que es el inicio de la hardwareización de la AI, ¿sí?, ¿no? Y este producto me parece un excelente candidato para el Museo de los Productos Fallidos. Ahí se va a conservar muy bien. Ese es mi,
pronóstico para este producto. Sí, tercer mundo no le interesa adoptar esto porque, como tú dices, lo usas y es como ya te la you know. Y además todavía no está conectado con un ecosistema grande de apps. O sea, está en el mundo Google que tú y yo utilizamos para el tema de la compañía. Sí, pero por ejemplo en el mundo Apple, pues no, no se comunica. Entonces ahí ni ya se va a comunicar porque este es ex-Apple y por ahí son dos ex-Apple, ¿no? Además, entonces están jugando con Microsoft. Lo cual, si escuchas el Magazine Review donde hablamos un poco del momento Microsoft que está viviendo ahora, pues es otro más de las puertas en este dispositivo. Y que además, bueno, no sé si ya lo saben, pero yo cada semana, los martes en mi LinkedIn, publico patentes. Y es la patente de esta semana es de Apple siguiendo el desarrollo de sus relojes inteligentes, donde ahora ya va a recopilar bioseñales, tu frecuencia cardíaca, respiratoria, señales más complejas, incluso como las ondas cerebrales. Entonces, por eso te decía, no dudo que cualquier dispositivo de Apple va a saltar, porque además va a saltar a este tipo de funcionalidades, porque además Apple, que no se nos olvide, este es el año que más invirtió en inteligencia artificial. Entonces, ya está, o sea, yo además me encanta Apple porque nunca llega primero, pero cuando llega rompe todo. Entonces, sí, es fácil alcanzar, o sea, como que es, this is the best you do. Sí, sí, sí. Done. Entonces, pues eso es lo que yo pienso al respecto. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, para cerrar esta edición de Fast Forward y Creative Talks, vi algo que sí me dejó totalmente cimbrado, en verdad. Es un proyecto de Cristóbal Valenzuela, que es director ejecutivo de una compañía, un startup que se llama Runway ML, y lo llamó, y lo voy a citar, el primer dispositivo físico para edición de video generado por IA. Mira, lo voy a describir. Imagínate un panel, así como en algún momento ves un dispositivo color blanco donde hay una pantalla grande y hay como 6 pantallas pequeñas. En cada una de esas pantallas pequeñas puedes promptear, es el verbo de crear un prompt y ejecutarlo, promptear. Una indicación, por ejemplo, video de un cuarto donde hay unos micrófonos. En el segundo cuadro poner un hombre y una mujer de tales edades están hablando en el micrófono. Tercer prompt, ambos están vestidos de tal y tal y tal, usan tales micrófonos. Cuarto prompt, quiero que generes secuencias de 30 segundos, una desde cenit, otra desde la cara y así. Quinto prompt, y así vas prompteando 6. Y cuando les pones play, esos prompts se fusionan como indicaciones y crean una secuencia que tú estás viendo en la gran pantalla grande. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver, al menos en este primer dispositivo, así como cuando se inventó la música electrónica y salió el primer dispositivo que te permitía jugar y crear música a partir de notas, pero que estaban creadas con sintetizadores y creaste un nuevo género musical, pues ellos están creando ahora en este dispositivo físico, este pedazo de hardware y software, la posibilidad de crear animación, diseño, filmes a partir de prompts utilizando inteligencia artificial. Es una primera aproximación como una herramienta, la primera máquina IA, esa es como la descripción de lo que estamos viendo, que puede ayudar a todos los cineastas, gente que está haciendo multimedia o creando narrativas visuales, utilizando sin ninguna cámara de por medio una narrativa visual. Fer. Sí, yo lo que te decía hace rato. Yo veo que se viene una gran corriente de la tangibilización de la inteligencia artificial en dispositivos de hardware. Este es otro ejemplo. Ahora, nada más para dar contexto, y si ustedes no están como tan enterados del mundo de la inteligencia artificial, Runway es una compañía que ofrece servicios como lo que hace Midjourney o todas estas, pero para video específicamente. Y lo que me gusta de esta compañía es que es todo un ecosistema, es decir, tienen su parte de Runway Research, en donde pues hacen todo el tema de investigación sobre el, no sé, ensamblaje que hay entre los sistemas de inteligencia artificial y la creatividad humana. Luego, también tienen Runway Studios, que pues está hecho justo para lo que dice su nombre, ¿no? Empoderar a todos los filmmakers o todas las personas que pues de alguna manera se dedican a esta industria, a la producción de contenidos audiovisuales, y también tienen Runway Academy. Es decir,
sea, no nada más es una empresita ahí de inteligencia artificial, sino pues sí están pensando, al menos nos dejan ver, que sí están pensando en ser todo un ecosistema. Por eso no me parece sorprendente que hayan lanzado este producto. Ahora, a mí, ¿sabes qué me parece? Es como estos tableros digitales que al inicio, y ojo aquí, es hacia donde quiero ir, no sé por qué no pegaron, pero nunca pegaron, y eran exactamente la misma idea, solo que para usarse con After Effects o Premiere Pro, en donde tú, en lugar de prompts, eran como shortcuts para utilizar el programa. Es decir, podías programar que al apretar X cuadrito de ese tablero digital, pues significaba cortar o significaba ciertas funciones, eso, shortcuts o caminos cortos para poder editar de una manera más rápida. Yo, al menos, no sé si en la industria de los filmes lo usan, nunca he visto, incluso en los behind the scenes no veo que tengan esas máquinas. Y en el mercado o en la tecnología de uso común, ¿no? Tampoco yo, o sea, yo la usé en algún momento pues para probarla, pero nunca me adapté. Para mí siempre fue como más fácil. Te estorbaba. Me estorbaba, o sea, para mí, bueno, está bien, pero mira, con control C hago lo mismo y está mejor, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé qué tan factible sea que la gente, obviamente es sorprendente y es el hype de ahorita porque es como, oh, ¿cómo lo hicieron, no? Pero ya cuando lo analizas tampoco es que esté tan sofisticada la máquina, solamente es eso, yo lo veo como un shortcut de cómo hacer prompts de manera más fácil, pero yo no sé en términos de la adaptabilidad o de la usabilidad si se vaya sí. a adaptar masivamente esto. O sea, a mí me parece provocador el planteamiento, como tú mencionas, es la hardwareización de la IA, ¿no? Estoy de acuerdo. Y me puse a investigar más sobre Cristóbal porque no lo tenía en mi radar y tampoco tenía esta compañía en mi radar. Y me topé con un tweet que puso, o un ex, ¿no? que puso, y lo quiero leer textual. Lo voy a leer ahora mismo. Lo estoy llamando el software creativo está muerto. Este es el fin de una era. El software creativo 1.0 consistía en separar tareas específicas en dominios. Por ejemplo, los gráficos vectoriales, NLE, gráficos en movimiento, edición de imágenes, 3D, edición de audio, composición, etc. Todos estos son campos altamente especializados. Campos que, combinados correctamente, pueden darle vida a una gran idea. En la versión 1.0 empujabas píxeles, dibujabas cuadrados en una pantalla, movías pistas en la línea de tiempo y recreabas cómo la luz va a rebotar en las superficies para predecir el reflejo de una luz o de un haz. Fue creatividad de fuerza bruta. Hay un nombre para cada una de esas disciplinas y tú estás limitado por el conocimiento y la experiencia necesarias para dominar esa herramienta. En el Creative Software 2.0, las máquinas son las que están empujando los píxeles. Las máquinas dibujan. Nosotros dirigimos. Creamos con máquinas que puedan crear cualquier cosa. Las limitaciones surgen de la falta de imaginación, no de la falta de conocimientos especializados. Los creadores más exitosos serán los más imaginativos. 2.0 se trata de ejecutar grandes ideas con modelos que comprenden el mundo. Los modelos se encargan de simular el mundo, generando lo que pedimos. Somos curadores y todos somos directores. Es una generación de software que ha muerto. Ese es el final de una era, pero el comienzo de otra mucho más emocionante. Es una nueva forma de arte. Esto lo dijo Cristóbal Valenzuela en su ex, y me parece el inicio de una revolución intelectual respecto a cómo usamos la IA y el hardware relacionado con la IA, eliminando la especialización de que manejes audio, video, etcétera, para tener una sola máquina, todo lo que necesitábamos, y ahora pone la gran pregunta en humano, ¿qué eres capaz de imaginar? A mí su primera declaración de esto es la gran, ya, red flag, ¿no? Ya les dije, o sea, cuando algo hace demasiado ruido hay que sospechar qué lleva. Ahora, me gusta cómo cierra, debo admitirlo, porque coincido totalmente en ese aspecto, en donde aquí se trata totalmente de la imaginación humana, y eso es real. O sea, tú puedes tener una computadora cuántica si quieres, ya sé, no, que ahorita la computación cuántica no es ni siquiera comercial, pero exagerando esto, tú puedes tener un monstruo
y aún así no saber qué hacer con él. O sea, es más, ahora nos pasa. Tienes un teléfono móvil que tiene unas capacidades sorprendentes de las cuales usas el 1% o no sé, un porcentaje muy bajo, ¿no? O sea, la usas para ver memes cuando podrías producir una película con esto. Entonces, no todos estamos produciendo una película, aunque tenemos una herramienta que podría producirla. Y a mí eso es lo que me deja en la mesa. Es como, ok, sí, muy bien. A ver, en primer lugar, yo no creo, y a mí lo que me preocupa de esta hardwareización es que yo no creo que necesitamos más hardware. O sea, nuestra basura tecnológica ya es suficiente como para ahogarnos en ella y empezar a plantear lo de la película, si hay que comer plásticos o qué. Dos, o sea, yo no creo que necesitemos más hardware en nuestra vida. Lo que sí creo es que, o lo más desde mi perspectiva factible, sería que las cosas que ya tenemos, llámese tu computadora, tu teclado, o sea, herramientas que ya usamos, a eso se le agregaran estas funcionalidades de inteligencia artificial. Pero sí, yo por ejemplo, una tablet, en la tablet que yo tengo, como esta compañía, en lugar de venderme el hardware, exacto, me hace una app, un software en donde puedo jugar, ajá, con eso. O sea, no necesito el fierro. No, porque al final del día, y esto tenemos que ser súper conscientes, y por eso a mí se me cae o me nace una cana cada que alguien me dice, dame una herramienta para tal cosa. Es cada vez que nosotros solicitamos a la inteligencia artificial un prompt, ya, pum, ahí, millones de litros de agua, ¿no? O sea, para empezar por ahí, deberíamos de ser más conscientes de nuestro uso general digital. Dos, insisto, no estamos en... Es que además me sorprende la osadía que tenemos. O sea, no estamos en un mundo como para decir, oye, ¿y si hacemos más productos? O sea, ya no se puede. O sea, ya no es sostenible. Ya nos dimos cuenta que no lo es. La basura tecnológica es impresionante, la basura que generamos en países como México, que además no se tiene ni el más mínimo ápice de un buen reciclado de los productos. Y luego sumas que esto, o sea, es como, yo no creo que necesitemos más hardware, pero también entiendo que es parte del hype de la industria de que veamos tangible su realización. O sea, una forma de mostrarle al mundo que la IA funciona es decirle, mira, aquí está un producto y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces creo que es un ciclo que quizás vamos a atravesar, aunque no estoy tan de acuerdo con eso. E insisto, para mí puede que la IA vaya a vivir en nuestro teléfono, puede que vaya a vivir en un nuevo dispositivo, no importa dónde esté la IA, va a seguir dependiendo de lo que tú seas capaz de crear con esa herramienta, o sea, de tu imaginación. Porque, ojo, si no tienes imaginación, lo único que va a pasar es que vas a hacer lo mismo que van a hacer el resto de personas que tienen el mismo dispositivo. Y por esa razón creamos Creative Talks Podcast. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. John, pero algo que sí me emociona mucho y tiene que ver con el futuro. Bueno, yo no sé si ustedes sepan, pero existe algo que se llama Future Library, que es eso, una biblioteca del futuro. Y consiste en que, pues, es contenido, es una librería en donde todo el contenido que se publica en esa librería va a ser inédito hasta el año 2114. Entonces, está pensada a 100 años porque comenzó el proyecto en 2014 y de ahí se estableció, pues, que es un proyecto artístico 100% creado para expandir las perspectivas del tiempo. O sea, se tiene la esperanza de que en el 2114 vamos a seguir existiendo. Y esa apuesta del futuro o esa confianza en el futuro es tal que todos los artistas que están dentro de este compendio o que se han atrevido a publicar sus obras dentro de este compendio, pues tienen la esperanza de que vaya a ser revelado o leído hasta el año 2114. Y ojo, la fundadora, que es una artista escocesa que se llama Cathy Patterson, ahora mismo está sembrando en las afueras de Oslo, un lugar que se llama Nordmarka. Está sembrando todos los árboles, y ya los sembró, los está cuidando, para obtener la materia prima de las hojas de papel que se van a necesitar para poder crear esa obra. O sea, no solamente está explotando lo que ya existe como planeta, sino que además está sembrando lo que va a utilizar para el proyecto, lo cual le da total vigencia y congruencia al proyecto desde la base de cómo se está creando, cómo nace y cómo va a dotar de esta materia prima para poder hacer el proyecto. A mí me encanta la naturaleza del proyecto de Cathy Patterson.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Si este proyecto ya es viejo, bueno, la noticia es que Valeria Luzzelli, que es la primera escritora latinoamericana, bravo, en la Biblioteca del Futuro. Entonces, me encanta porque además de ser latinoamericana, discúlpenme restos del país, hermanos latinoamericanos, lo siento, pero es mexicana, y se une pues a otras autoras que también respeto muchísimo, Margaret Atwood, de quien ya hemos hablado acá, Han Kang, Carl Ovi y varios escritores o autores y autoras que están dentro de este proyecto de Kathy Patterson. Y me encanta que pues estemos ahí, porque además, al ser un proyecto pensado en el futuro, creo que lo primero que tenemos que pensar es en la diversidad y pues en esto, en las diferentes perspectivas de autores y autoras que vienen de diferentes partes del mundo y no seguir como con el vicio eurocentrista o, ¿no?, del que ya hemos hablado también aquí. Me encanta, Fer, porque esto es como un proyecto enciclopedista, solo que en lugar de ser solo una élite de una corriente de pensamiento, aquí se está intentando compilar todo el conocimiento del ser humano sobre temas como el tiempo, la relación con la naturaleza y nuestro deber como especie hacia la posteridad. Y eso permite que todo tipo de visiones, todo tipo de opiniones, en donde la verdad me siento muy bien representado por Valeria. Cada una de las personas que entran en este proyecto sí le da esta representatividad de cómo la humanidad está siendo manifestada y pensando esa posteridad, esos futuros. Y eso a mí me da una sensación de un proyecto que dignifica lo que significaba ser humano y lo que estamos cediéndole a las generaciones futuras. Sí, sobre todo porque los autores y autoras se estarán preguntando, pues, ¿cómo lo seleccionan? Bueno, pues, obviamente por sus destacadas contribuciones a la literatura, a la poesía, así como la capacidad de sus obras para cautivar la imaginación. Que a mí me gusta que la imaginación esté siendo el detonante de escrutinio si estás ahí o no, ¿no? Porque creo, como ya lo mencionábamos hace un momento, la imaginación es la base de todo. Entonces, además de esto, pues quieren inspirar no solo a las generaciones presentes, sino pues también a las futuras. O sea, pensemos que en el año 2114, pues, los que hoy están naciendo, pues van a estar, ¿no?, posiblemente sus hijos. O sea, es un proyecto, pues sí, de largo plazo totalmente, en donde además lo que quería agregar es que Valeria tiene un perfil bastante interesante, porque si bien nace en Ciudad de México, crece en Corea del Sur y luego de ahí se muda a Sudáfrica e India. Entonces tiene todas estas perspectivas, por eso posturas no me sorprende culturales que la hayan elegido. O sea, es alguien que ha visto desde diferentes ángulos, que además escribe ficción y no ficción, y obviamente con este tema de la movilidad, pues toda su obra se centra en migración, en lenguaje, en identidad. Entonces, ella lo que dice y que me conmovió muchísimo es que su hija pequeña va a tener 93 años en 2114. Y eso, no sé por qué cuando lo reflexioné me hizo llorar. O sea, como que se me salió una lágrima porque dije, wow, qué hermoso. O sea, posiblemente por el alargamiento de la edad, su hija sí esté viva en ese momento. O sea, su hija de 93 años esté viva y que diga, güey, mi mamá fue parte de esto. Es brutal, ¿no? O sea, como que es la verdadera herencia, es el pensamiento que nos dice Roman Krznaric sobre el pensar como ancestros, ¿no? The Good Ancestor se ve muy bien representado en este tipo de proyectos. Y ese es el tipo de proyectos que hacen que se renueve, ¿no?, esta esperanza en la humanidad. Y que por un lado estamos viendo cómo la IA comienza a conquistar y cómo los temas medioambientales, sociales y políticos comienzan a encenderse. Pero por el otro lado hay estas expresiones artísticas que están buscando lo mejor que tenemos como humanidad para ser transmitidos a las generaciones futuras. Sí, me imagino ese futuro donde la hija de 90 y tantos años va a abrir el libro. Es brutal, es pero brutal. También me imagino los hijos de la hija. O sea, imagínate ese hijo o incluso ese nieto, sus nietos, ¿no?, que va a tener como 40, 50 años. De acuerdo a cómo se mueva en la vida este ser humano, pero van a poder ver esa trascendencia de una obra que está diseñada para inspirar a las futuras generaciones. Y probablemente esa semilla que tú no vas a disfrutar, Fer, crea un conocimiento y de repente creamos este pensamiento a largo plazo. Y eso puede marcar una diferencia para el futuro de la humanidad. En verdad, este es el tipo de proyectos que me emocionan para bien.
Y quiero decir solo una última cosa para ya cerrar con broche de oro sobre algo que ella misma dijo y puso. Acepté esta hermosa invitación para formar parte de la Biblioteca del Futuro porque espero, con toda mi fuerza, anhelo y capacidad de imaginar, que en el año 2114 abunden las partituras musicales, los caballos salvajes, los coros a capela, las pinturas al óleo, las predicciones astrológicas, las ballenas jorobadas, las lenguas antiguas y nuevas, los aguaros en flor, las manos que escriben y los ojos que leen. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast Noticias. A partir de la siguiente edición, vamos a liberar todos los datos para la celebración del episodio 250. Porque sí, vamos a celebrar juntos, nos vamos a conocer. A los que ya nos conocíamos, va a ser increíble volverlos a abrazar y estar con ustedes. Noticia importante también. Estoy viendo la posibilidad de que no solamente sea la Ciudad de México y la Ciudad de Querétaro, sino, Fer, noticias para ti, también sea en León, Guanajuato. ¡Qué cosa! Seguramente. Me lo sospeché. Sí, acabamos de encontrar a un lugar que respetamos muchísimo. Ya les platicaremos más al respecto. Pero al parecer encontramos una nueva sede para hacer una celebración de este podcast. Así que también esa tercera ciudad va a estar ahí. Va a ser un placer. Y como saben, en la siguiente edición se van ustedes a enterar de todo. Y Fer, tú tienes una noticia importante porque acabas de liberar un nuevo curso para Black School que hacemos anualmente. Sí, es un taller que se llama My Future Self. Y es, miran, ya se acerca esa época del año en la que todos estamos intentando planear y discernir qué vamos a hacer en 2024 con nuestras vidas. Y eso está muy bien. Pero lo que hace este taller es, oye, ya no pienses a corto plazo. No solo planees 2024, que ya está a la vuelta de la esquina, sino planea hacia 2034. Al menos planea tu próxima década de vida. Y de verdad, no es porque yo lo imparta, pero es brutal. O sea, la gente que ha asistido al taller, ustedes pueden ver los testimoniales en nuestro sitio web, no les estoy inventando nada, pues ha transformado, ha tomado decisiones. Hay gente que se ha cambiado de país, hay gente que, o sea, han hecho muchísimas cosas. Y no por el taller per se, sino porque se han atrevido a tomarlo. Son 12 horas. Que de verdad, dedicarle 12 horas a tus próximos 10 años de vida no es nada. O sea, lo valen cada una de esas horas bien invertidas. Entonces, si tú eres de estas personas que están temiendo, no saben qué pasa en medio de tanta información, la incertidumbre, el futuro del trabajo, qué voy a hacer, qué va a pasar, bueno, pues métete a este taller. Es momento que le pongas rostro a todos esos miedos, que aclares todo lo que realmente quieres hacer y que planees al menos tu próxima década y puedas surfear entre las olas que el futuro nos depara. Para más información, métanse a nuestro sitio, es blackschool.rocks, y ahí en el menú buscan My Future Self y ahí está toda la información. O si no, nos pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales. Sí, en todas tus redes sociales ya lo publicamos y vamos a estar moviéndolo. Y además, a las personas que estén interesadas en esta plataforma de diseño personal a 10 años, vamos a tener una sesión de Vision Board. Por fin, me tardé un año haciéndola y cumpliendo la promesa, pero la vamos a hacer. Ese Vision Board te va a permitir crear una herramienta visual de planear un año. Y en verdad es increíble. Ya les hemos platicado muchas veces este Vision Board y finalmente lo vamos a lanzar. Así que vamos a tener esas personas interesadas también haciendo este Vision Board. Este taller o curso, mini curso de Vision Board, ¿va a ser gratuito, John? Así es, totalmente gratuito, y eso me encanta porque va a potenciar mucho de lo que vas a hacer tú. Totalmente, porque mi taller sí es de paga, porque obviamente son 12 horas y además son herramientas que pues no es como que las desarrollé de un momento a otro, ¿no? Tienen toda una metodología y son 12 horas que están ahí, pero quienes tomen este taller, mini taller gratuito con John, pues van a tener acceso a un código de descuento si están interesados en tomar My Future Self. Yeah, eso no lo sabía, me encanta. Pues ya saben, se viene esto y el FBS sigue cocinándose. Yo creo que a fuego lento, como las cosas buenas. A finales de este mes yo creo que terminaremos ya comenzando a hablar sobre lo que va a suceder en ese febrero 28-29 de 2024. ¡Vámonos! Pues ya está. Muchas gracias por estar hasta acá en esta edición de Creative Talks. Yo soy John Black.
y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó. Cada 4 años, la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros. FPS 2024.